De la edad de la edad 20 años, que fue cuando entre los 20 y los 21 años salí de ayudarle a mi papá aquí, de trabajar en el campo con él, en toda agricultura, lo que se daba en ese entonces. Luego me trasladé a San José, a Granadilla Norte, Curridabat. No me gustó. La verdad es que el campesino le cuesta adaptarse a la capital y no me gustó. Y ahí viví un año, como dicen, buscando vida, buscando horizonte, bueno, porque ya ahí las cosas en el campo son difíciles. Un año después dije yo, aquí no estoy haciendo nada, me voy para Puriscal otra vez. Nosotros siempre decimos de Puriscal porque estamos en el puro límite. Si, como les repito, Haris está casi partido, por allá, por el fondo. Digamos por el centro, ahí pasa el límite con Puriscal y Cantón de Mora, qué curioso. Y me vine y me saqué un préstamo ahí. Desde ese entonces fue cuando empecé a embarrarme de cerdo yo. Primero se vino en este año 2011, que fue cuando se declaró un problema de que había que tener permiso. Había que sacar permiso. Y bueno, a Dios gracias, yo fui uno de los que clasifiqué. Entonces, claro, haciendo muchas, muchas inversiones, muchas mejoras. Era una cosa por aquí, que haga esto por allá. Y va de lo que de entraba de los cerdillos, se lo llevaba. Las mejoras que iba haciendo uno, ¿para qué negarlo? No estaba acostumbrado a eso. El proyecto de biogás nace por el mismo problema de los permisos. De las porquerizas, ¿verdad? Entonces se daba el MAC que los que teníamos el biodigestor, como que se daba más que nos dieran el permiso, pero yo creo que el que no está en reglas, ni a buenas distancias, ni cumple con los requisitos, no hay biogás, no hay nada que lo salve, ¿verdad? El biodigestor es una bolsa de 1 metro de alta. La mitad tiene agua y la mitad se mantiene con gas. ¿Usted cómo la mantiene? Lavas los corrales o la porqueriza, pasa unas cajitas pequeñas, después se va por tuberías, cae a otras cajas más grandes que tienen un diámetro, digamos, de 1 metro por 2. O de 1,5 metros por 1,5 metros de ancho, ahí lo descachazo, le saco el excremento más grueso y una caja de esas es la que le entra al biodigestor. No todas, como le repito, porque no le puedo echar todas, tendría que ser un bolsón grandísimo. Yo lo alimento con una caja nada más, la otra va a las lagunas de oxidación. La cuestión es que yo ahí le saco el excremento más grueso. Y lo convierto en abono orgánico. Mis metas eran que yo iba a alumbrar la porqueriza con el gas. Sí, ese era mi proyecto. Ver si podía calentar los cerditos pequeños en la maternidad y tener gas en mi casa, porque usted sabe que ya en el campo todo es difícil y si uno tiene las cosas hay que aprovecharlas. Y antes habían unas fuentes de trabajo diferentes, que hoy en día se ha llegado a que prácticamente aquí todo ha desaparecido. Primeramente era el tabaco, después el café, después la caña, ganadillo que aparecía ahí, los que más tenían tierrilla, ¿verdad? Tenían un ganadito. Pero en la actualidad ha venido a parar. Casi la caña, que era la última que quedaba, ya casi desaparece. Hay un proyectito por ahí que por ahí está pataleando.